Vale TV me ha pedido que haga la presentación del documental que vamos a ver a continuación. Se trata de una película que yo hice hace 43 años sobre el arqueólogo y pintor José María Cruce. Forma parte este documental de una serie que yo hice para el entonces Canal 5, Televisora Nacional, y este es el documental número 8. A propósito de esto, todos estos documentales hechos en películas se han perdido, se han podido salvar muy pocos, gracias a los cuidados de la Cinemateca Nacional, donde se han conservado algunos. Y espero que sepan perdonar las fallas técnicas. En ese tiempo se hacía todo en película, no había la facilidad del videotape que hay ahora. Esta película se trata de la vida de un pintor, José María Cruce, que a su vez era un arqueólogo muy famoso y el padre de todos los arqueólogos jóvenes que hay en Venezuela, porque él fue el que inició la arqueología en Venezuela prácticamente. Por eso tiene un gran interés. Queda con ustedes Mundos de un pintor con José María Cruce. Vivo solo entre estos casi seres. El silencio entre nosotros. Y en el silencio, voces quedas, voces plañideras, voces roncas, de maracas, turas, flautas, cuatros, tamboriles guajiros o africanos. Son las mañanas del lenguaje. Nada parece moverse cuando el ojo o la luz les da alcance. Pero sé que en la penumbra las cosas dialogan entre sí. La maraca de los dos espíritus que no comen, arpas y cítaras, tambores y flautas, cacharros, pilones y macoitas, taburetes y tures. Son las mañanas del lenguaje. Casi seres que se saben elegidos, porque conocen mi pasión por el objeto en su vocación anárquica y pueblan en mí la zona del encuentro donde necesito sentirme para poder pintar. No sé cuándo, tampoco sé por qué empecé a pintar. Lo cierto es que pinto desde siempre, para mí, como quien traza sobre un plano la ruta interior. Pintar es una manera de llamarlo. Pudiera decirse que ensayo, invento, descubro que construyo.
porque las líneas no son trazos de un pincel que arrastra la masa de color sobre la tela. Son fibras, lianas, hilos, cuerdas. Todo aquello que se deje abrir en el aire y atrapar en dibujo sobre la tela ávida de signos. No es una voluntad que está en mí de imponerse a una línea que no existe. Presiento el trazo oculto en la baraña fibrosa y las manos se afanan por atraparlo, mientras la luz discurre inventando colores. Porque para mí, lo imaginario existe, como una realidad que percibo alojada, esperándome entre estos casi seres en cuya búsqueda y comprensión se suceden mis días y mis noches. Desde la adolescencia persigo la aventura del arqueólogo. En los signos hallados con dificultad sin nombre sobre las rocas de las zonas más inexploradas, en las tierras desérticas, reacias a develar el secreto que guardan desde hace siglos, en la zona honda que es el olvido. Desde que un día de 1939 abandonara España, trágicamente vencida, para descubrir el centro de mi mundo en Venezuela. Selvas, ríos y un libro empiezan a hacer de mí lo que no era, un expedicionario, un arqueólogo. Con poco más que un chinchorro, pala y pico al hombro y por todo alimento pan, queso y papelón, Crucien comienza a estudiar los aspectos arqueológicos del lago de Valencia. Sale al encuentro de los inmensos ríos, del llano infinito, las selvas, las costas, los Andes imponentes, como quien ve por vez primera descubre flora y fauna, ríos y desiertos, lagos, valles y quebradas. Es una avidez que en el trópico jamás encontrará sosiego. Y de la amistad con quienes aún antes que él se empeñaran en las mismas búsquedas, nace la obra en común. Un día, tras penosas expediciones, los esfuerzos aunados conseguirán descubrir las cabeceras del Orinoco. Toda peripecia es un incentivo para el arqueólogo, como lo es el apoyo espontáneo del hombre de campo que le brinda techo, brazos, alimento, lo que tiene. Su mundo se puebla de zonas desconocidas, de paisajes insospechados, de fieras exóticas, animales salvajes y extrañas aves de todas las regiones. Marañas de la selva, las trombas de aire, los troncos desechados se imponen a la sensibilidad aguda y despierta de Crucien. Han habido años sin poder pintar,
pero aún entonces sus amigos fueron siempre pintores a quienes insistía en llevar a toda suerte de expediciones para volver en las noches detenidas sobre ese otro territorio en espera que es la pintura. ¿Cuánto ha debido fomentar en sí la condición para la soledad? Necesitaba acallar el clamor de las hileras de preguntas que surgían de cada hallazgo. Necesitaba pintar. El sentimiento de asombro y amor ante una creación que jamás agota su repertorio de formas fue descubriendo en la pintura una superrealidad que lograba, por momentos, la fuerza de las vertientes del Orinoco, de las marañas de la selva, de los nudos de los troncos muertos. Esa fusión de mundos se evidencia de un modo inesperado. Y una sola avispa puede ser un recuerdo demasiado punzante. Siente el deseo de destruirla por una vez que puede hacerlo. En la selva, la guerra será desatada y hasta la paciencia resultará inútil. Aunque si se piensa en otros azotes como estos, bien poco vale resignarse. Peripecias y peligros de toda índole son un acicate para el arqueólogo. La búsqueda puede ser creación, pero solo a condición de que afronte los caminos tortuosos, habitados de emboscadas, sembrados de peligros, una búsqueda que solo en sí misma halle aliento. La tarea es lenta y el tiempo breve. Y mientras persigue con o sin desazón el camino tortuoso, le asaltará la convicción de que solamente así, superando obstáculos de toda índole, la creación cobra forma y sentido interior. Así, con infinita paciencia, pero también infinita intuición, fueron hechos los descubrimientos en Cubagua, los trabajos de salvamento en la estación arqueológica del Palito, el hallazgo de la industria lítica paleolítica en Falcón, de la presencia del hombre en Venezuela hace 16.000 años, junto con la fauna pleistocena de mastodontes y otras especies. Son las mañanas del lenguaje y junto a ellas el presente inaudito del hombre primitivo que es el ayer. Indios de tribus diferentes, con caracteres en cada caso peculiares. Indios Parare, Chiricoa, Guaribo. Indios Piaroa, Maquiritare, Yarudo. Indios
menos chicana de piel tan clara. Hombres naturales de increíble equilibrio biológico, indemnes al fuego y al peligro, dispuestos a emprender con él, codo a codo, todo proyecto y, si fuera necesario, enfrentar ese extraño engendro, la civilización. Indios piaroas que dicen versos como estos. Si me rechazas, soy la canoa vacía que va sobre la corriente y se rompe en la roca. Un día la luna se detendrá en el cielo, se secarán las flores y en la selva solo crecerán las piedras. Crucien quiere conocerles, identificarse con su mundo, registrar sus voces, sus cantos, los sones de los objetos simplísimos de que se valen para hacer música. Quiere conocer su alegría, su fe, sus temores, sus dioses. El rico vocabulario de la emoción en el hombre primitivo. ¿Qué es lo que domina su existencia? Se pregunta. Un misterio, el de la fecundidad. Una resistencia, la de la naturaleza. Un muro de sombras, la muerte. Hay una obligación perentoria con las tribus indígenas que se localizan. Enseñar y aprender de ellos. Se toman mediciones craneanas, se estudia su habilidad manual, su condición para la observación, sus dialectos y la música de sus ceremonias. Todo es observado, anotado y estudiado con calor humano y minuciosidad científica. Conocer una tribu de indígenas lleva a conocer otra y otra y otras más, mientras se recorre íntegro el territorio venezolano o se cruza el gran océano hacia el Congo y el Senegal para descubrir dimensiones diferentes que se prestan a inagotables trabajos comparativos. Participa en expediciones a la Amazonia venezolana y colombiana y a la región del Darién, en Panamá. Viaja incesantemente por toda América y colabora en las búsquedas encabezadas por conocidos investigadores científicos. La enseñanza es también un deber. Y año tras año conduce a grupos de universitarios en nuevas expediciones y nuevas búsquedas para que la obra continúe y se identifique con otras inquietudes, porque las pasiones se siembran como los árboles desde una semilla. Y hay que enseñar a amar el encanto indefinible de lo que comienza. Las excavaciones de Cubagua y el descubrimiento de la ciudad de Nueva Cádiz que existiera en el siglo XVI, le llevan a reconocer la isla palmo a palmo, porque quiere desentrañar el secreto que guarda el subsuelo en total silencio. Cada expedición se abren volúmenes de preguntas, caminos para el estudio, la investigación, el análisis, la meditación. Crucien trabaja sin cesar y concluye por fin su libro sobre la arqueología cronológica de Venezuela. Desde 1944 publica consecutivamente 76 trabajos en libros y revistas
en ocasiones junto a destacados arqueólogos de distintos países. Organiza el Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Prosigue sus cátedras en la universidad. Edita la revista Ciencia al Día y dedica largas horas de paciente actividad a nuevos estudios, nuevos planteamientos y a la total reorganización del Museo de Ciencias Naturales. Es una actividad múltiple que pudiera agotar las inquietudes de más de un hombre. Para Cruzen son modos de ir rompiendo la distinción entre lo imaginario y lo real. Hoy pienso que, a pesar de todas las andanzas cumplidas, con los ojos muy abiertos, si no hubiera presentido en mí, desde siempre, ese otro territorio que es mi pintura, hubiera sido lo mismo que estar ciego. Era menester que mi existencia no se redujera nunca a la conciencia que tengo de existir. Por eso no he rechazado lo confuso, lo intrincado, lo que no se devela, y por el contrario, lo instigo y lo exacerbo. Sé que el rostro de mi pintura no puede surgir sino de la lenta labor de meditación y duda que es el pintar. Poco importa la falta de vínculos entre los elementos que empleo, o lo disparatado de ciertas exigencias, ciertas actitudes de los materiales. Cualquier cosa es todas las cosas. Total, la distinción entre lo imaginario y lo real no existe para mí. Sin voluntad de apresar el sentido del mundo, el inconsciente creador insiste en trazar nuestro paisaje interior. Nadie se propone hacer una obra de arte. El camino de toda creación está hecho de los raros momentos de silencio que el artista ha logrado imponer a las tiranías históricas. Y ante el misterio, lo importante es saber guardar silencio.